Good morning. How's everyone? Good afternoon, actually. I can see it's afternoon. It's almost 2 o'clock. Today, we're going to be doing a biomagnetic paratherapy session. So I just wanted to give you guys a chance to check it out. I'm going to invite some friends. Can't really talk about the condition that we're treating because of patient privacy issues. So we're not going to discuss that. But this is a regular client of ours here at the Biometrics Health Center. And just wanted to let you guys know we have our CBD in stock now. If you're here in Southern California and you want some of the best medical pharmaceutical grade hemp CBD oil products, contact us here at 916 North Mountain Avenue at the southeast corner of Mountain Avenue and Foothill Boulevard in the city of Upland. We're in the Vanguard Center at in Suite D1 at the BiomedRx Health Center. But, so anyway, we're going to be getting busy here pretty soon and doing some biomedic. Biomagnetic paratherapy. We're going to begin with a cleanse of the governing meridian. It's called a meridian cleanse. How's it going, T? What's up, Terry? We're going to begin with the meridian cleanse. These are two very strong magnets, and we just come go around to the front. We just come all across the governing meridian and help to release emotions that could be causing the medical problem. We're going to be speaking Spanish, so sorry, you're going to have to keep up with me. Recuerdes como antes, ¿no? Date a ti permiso de soltar, séntate aquí, de soltar todas las emociones negativas que llevas. Ahorita, ¿verdad? Sí, séntate. Relájate. Uh-huh. Es como una oración a tú mismo. Date permiso de soltar todas las emociones negativas. Los primeros tres son para usted, los segundos tres son para los que te dieran los padres tuyos, los terceros son de tus ancestros y los cuartos son de tus vidas anteriores. Disculpe, no entendí. ¿Y qué es eso? Tus emociones empiezan como pensamientos, ¿no? Sí. Piensas y luego sientes, ¿no? Sí. Las emociones entran tu cuerpo por esta línea que estoy limpiando ahora. Y eso es su meridian. Si tratas acupuncture, ¿no? Pues todo es por meridians, son líneas dentro de tu cuerpo que lleva el poder, la potencia, la energía que se llama chi, ¿no? Y en los puntos de chi es donde ponen las agujas, ¿no? Las agujas por acupuncture. Pues lo que estamos haciendo ahora es limpiando el meridian gobernador porque así entra del cerebro a tu cuerpo, ¿no? Si estás enojada, por ejemplo, vas a tener amonía en tu hígado. Pero amonía, estás enojada por un pensamiento, sí. Pero entra por el cuerpo, por la columna espinal, ¿sabes? Entonces, eso es tu meridian gobernador.
sanando. Una pregunta, y si por ejemplo antes hacía acupuntura, ¿puedo hacerme también acupuntura o tiene va contra este tratamiento? No, no, ¿verdad? Acupuntura es complementario. Complementario, ¿verdad? Muy, muy complementario, muy natural. Y también hacemos un tipo de acupuntura, pero es eléctrico. Una pregunta, doctor. ¿Y estos tratamientos, usted cree que lo cubre el seguro o no? ¿Acepta seguro? Ajá. No, 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 infortunadamente no, no podemos aceptar. Aquí no. En Colorado creo que sí, pero tiene que ser el seguro del estado, de Colorado mismo. Oh, sí, okay. Sí, es muy, muy difícil. Seguramente en el futuro, ¿verdad? Espero. Espero. Pues, si no nos matan a todos. Sí, 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 hasta que tus pies están aquí. Okay. Relaja todo. Gracias. Usted, mientras usted me hace esto, ¿yo puedo hablar con usted o no? ¿Cómo? Mientras usted me hace el tratamiento, ¿yo puedo hablarle? Oh, sí. Sí, 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 sí. Estoy comunicando con tu cuerpo, no contigo. Okay. ¿Tu ombligo? ¿Aquí? Uh-huh. Este es negativo, y más negativo es para las células madres. ¿Ok? ¿Para qué van? No sentí dolor ese día que vine, toda la semana prácticamente, me quedé sorprendida. ¿Sí? Sí. No más que tengo yo una bola en mi seno, y no me quiero hacer ni quimioterapia, nada de eso todavía, no quiero. Quiero tratar esta opción que tengo. ¿Y lo que usted me hace, el tratamiento que usted me hace, para qué específicamente es? ¿Cuál? Es doctor, lo que usted me hace. ¿Me puede explicar? Pues, sí, estoy buscando los puntos que tienen que ver con el cáncer, ¿no? Uh-huh. Sí, de mama. Y también estoy haciendo más fuerte los órganos de detoxificación. El hígado, los riñones, la tripa, tú sabes, los pulmones y los intestinos. Oh, y también el páncreas, que es muy importante. Bajita, mejor no me pongo música porque me duele. Brazos arriba para poner los imanes en la axila. No importa si estoy con aretes, ¿verdad? ¿Cómo? No importa si estoy con aretes. ¿Aretes? Ah, y no, está bien. Si no te duele a ti. No. Okay.
Y doctor, ¿y eso del pH? ¿Usted puede ver cómo está mi pH? Pues no científicamente. Eso es algo que se puede averiguar muy fácil con los strips, ¿no? Que se compra en la tienda, no más que ponerlo en tu urina. Okay. ¿En qué tienda lo puedo comprar? CVS, okay. Cualquier farmacia, ¿no? Cualquier farmacia. Esa cosita que me ha puesto como que me pica un poquito, como es corriente, ¿verdad? Sí. Ok. Y eso está ayudando a tu cerebro a producir todos los endorfinos en una balanza perfecta. Especialmente, ¿cómo se llama? Serotonin, el endorfín de la felicidad. Doctor, una cosa que me doy cuenta es que cuando abro la puerta de mi carro siempre va a pasar electricidad. ¿De verdad? Siempre. ¿Cuál es tu tipo de sangre? No sé. ¿No sabes? No sé. ¿No sabes su factor RH? No recuerdo. A lo mejor tienes RH negativo, como yo, y nuestra sangre tiene más copper que hierro. Por eso llaman a los reyes blue bloods, ¿no? Sangre azul. Porque cuando se pone con oxígeno, las venas de los que tienen ese tipo de sangre aparecen azules. Y tenemos una relación especial con la electricidad. Si tú vas unos días fasteando sin comer, sí. Te vas a notar que se pone más fuerte todavía tu relación con la electricidad. Wow. Pensé que iba a ser lo contrario. No, si tú vas 4 o 5 días sin comer. Solamente agua, ¿verdad? Solamente agua, te vas a notar que cosas raras pasan, ¿no? Si hay una bombilla de luz que está muy cerca a romperse, se va a romper para protegerte. Sí,
electricidad es muy extraño, muy, muy interesante. Somos nomás bolsas de agua y lo que nos queda vivo es electricidad, la fuerza, ¿no? La fuerza de vida nuestra. Fundamental es. ¿Estás cómodo? Sí. Doctor, una pregunta. ¿Me puedo bajar el volumen de la ¿De el sonido? ¿No? Sí. Todo, porque me duele. No pasa nada. ¿Mejor? Sí. ¿Todo lo bajó? Todo bajó. Ok. ¿Eres sensible a ruidos? Sí, no lo aguanto, porque sí puedo escuchar, pero de lejos, pero cuando lo tengo como headphones. Sí. Es, pero no. Es mejor que es así, porque no necesitas estar escuchando cosas tan fuertes. Yo creo que los headphones son peligrosos últimamente. Sí, ¿no? Sí. Todos perdemos capacidad de oír cuando nos ponemos viejos. ¿Para qué hacerlo peor? ¿No? No lo haga más rápido. Está por este lado, ¿no? Aquí.
cabeza. Así. Ya le vamos a dejar media hora, por lo menos. ¿Compraste el barro bentonite? Sí. ¿Sí? ¿Empezaste a bañar con eso? No lo he hecho, pero sí lo he comprado. Sí. No sé si, no me acuerdo si lo he pedido online. He comprado el de tomar, sí se lo mostré, ¿verdad? Sí lo he tomado 3 veces nada más, en la mañana y en la noche. El comestible. Ajá, el comestible. Muy bien, muy bien. ¿Eso para qué, perdón, doctor? Eso es para robar el cáncer de la comida, de las toxinas de metal. Todos tenemos metales en el cuerpo, toxinas de metal. Mi idea es de que son de los aviones, ¿no? Que están echando los humos todos los días, los chemtrails. Pero por una razón u otra, el ambiente está lleno de metales y la comida y todo. Y eso es comida para el cáncer. El cáncer, pues, come, necesita esa toxina. Entonces, como la mayoría de toxinas metales tiene una carga positiva y la carga del bentonite clay es negativo, como la tierra, como el earth, ¿no? Como más bañas con bentonite clay, más te va a quitar los metales por los poros, por tu piel. Cuando sales del baño, vas a ver, deja que sale todo el agua, ¿no? Vas a ver abajo del baño el barro que tiene su forma molecular, entonces es barro, ¿no? Tiene su color y su textura y todo. Pero también vas a ver un polvo que parece el polvo de gunpowder, ¿no? Negro. Polvo, ¿no? Sí, que tienen metales, Si lo miras por el sol, vas a ver picos, ¿no? Puntos de metal brillante. Y esos son los metales de tu cuerpo. Te digo, yo me bañé más que 30 veces con el bentonite clay, antes que empecé a ver que se bajó la cantidad de metal que llevo quitando de mi cuerpo. Y ahora lo hago como una vez cada semana. Voy a hacerlo hoy, esta noche. Lo hago una vez cada semana y también lo tomo, lo bebo. Sí, pero es necesario, es muy bueno. Lo que también he comprado, lo he ordenado, pero todavía no me ha llegado el serial. MMS creo que es, ¿verdad? El MMS lo hace más efectivo al clay porque MMS neutraliza los metales. Entonces hace los metales más susceptibles al bentonite clay. ¿Qué otra cosa más me recomendaría, doctor, para lo de mi casa? Pues el bentonite clay está muy bueno. El haretaki. También lo he comprado ya, para hacer el té, ¿verdad? Sí, estás esperando hasta que se viene de India, ¿no? No, ya lo tengo ya. ¿O ya la tienes? ¿Lo has probado? No lo he probado, no lo he hecho. Hay cosas que todavía no he hecho, no tuve tiempo de hacerlo, pero sí lo tengo. Hoy ya lo voy a hacer porque lo que pasa es que quería comprarme agua de galón de agua embotellada, ¿no?
Ah. Para hacerlo con eso, yo creo. Creo que eso es lo que es para tomarlo. Y también he comprado hojas de guanábana, creo que se llama. Okay. Guava. Sour, no me acuerdo el nombre en inglés. También esto creo que ayuda para el cáncer. Doctor, ¿y qué pasa si una persona tiene un cáncer y no se lo trata con nada? Porque, claro que va a fallecer, pero... No sé, de verdad, no sé. Es que los expertos saben mejor que yo sobre eso, ¿no? Es que yo no tengo nada que ver con la decisión de cuando uno decide que se va a operar o lo que sea. Quimioterapia. Sí, sí. Y esto no se puede hacer cuando uno tiene quimioterapia, ¿verdad? ¿Cómo? Este tratamiento no se puede hacer cuando uno tiene quimioterapia. No sé por qué no, sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Y el bentonite clay está muy bueno para quimioterapia, para quitar. Claro. Para quitar el quimo. ¿Has tratado el CBD? Solamente con usted acá. ¿Oh, sí? Uh-huh. ¿Cómo te gustó? Ah, sí, me encantó. No sé qué es lo que no me ha hecho sentir dolor, ¿eso o los imanes? ¿Cuál será? Que no he sentido dolor en la semana. Oh, no, a lo mejor las dos cosas, no sé. A lo mejor las dos cosas. A lo mejor las dos cosas. Es que a mí me gusta el CBD. Ya he vaciado la botella que te di una prueba. El mío ya está vacío. Tengo que abrir otro, pero lo tengo que vender. Claro. ¿Qué te iba a decir? ¿Y tiene algún efecto, un side effect o no? No, no, CBD no tiene. Duermes muy bien, no tienes dolor, no tienes que recordar estar con buen humor. Es muy fácil quedar, ¿no? ¿Cuánto me dijo que estaba? ¿Cómo? ¿Cuánto está el CBD? CBD? ¿Cuánto cuesta? Ajá. 140 a la botella.
Porque tengo frío. ¿Tienes qué? Frío. Oh, ¿de verdad? ¿Me puede tapar con mi conejita? No, que tengo otro que está es tan... Ese está bien porque está delgadita y no... Okay. Porque tengo otro grande, si quiere. Está bien. ¿Me puede tapar con su cobija mi pie, por favor? Sí. Yo no sabía si quería o no. Sí, yeah. Of course, we just got, we're in the office now with a client, but we went to church this morning, and Miss Laurie is looking for catechism teachers. Yeah, Miss Laurie was there. So yeah, we went. Whenever you want. I mean, he's just waiting for you to get him. Yeah, that's cool. Give him something to eat, you know. I made him fries and Hot Pockets and everything last night, and we both crashed before we ate it and turned off the oven and crashed. All righty, he's here.
Can I get my mobile phone from your car down? No. Come on. Dad. It's doctor. I didn't spend 8 years in Eagle Medical School for nothing. It's Dr. Eagle. Dad. Oh, yeah.
Jussie Smollett took advantage of the pain and anger of racism to promote his career. He also took advantage of gullible motherfuckers to believe his story. Why would anyone, especially an African-American man, use the symbolism of a noose to make false accusations? Because if they would have threw chicken, watermelon, and Kool-Aid at the nigga, it would have been too racist. That nigga would have been walking around with watermelon seeds on his head, Kool-Aid stains on his shirt, smelling like chicken. Celebrities, news commentators, and even presidential candidates weighed in on something that was choreographed by actors. And it was a bad performance at that. I don't see how actors can see the thing with actors. Regarding this Jussie Smollett grave injustice, if you are outraged by what happened to him, your ass would be in very due bell for it. It's taking me a minute to come to social media about this because, Jussie, you are my son. My lying son of a bitch that I make any jokes about. She had Hollywood and they took him for nothing. She had niggas sounding like they want to cry. Brother Jussie, I haven't stopped thinking about you since this whole thing went down. He had women on the show to talk, man. No one deserves any of this. This nigga even had Mike Epps ready to kick somebody ass. Cowards jumped out on Jussie. The cowards. You mean the actors? Prior to the brothers getting out of Smollett's car, Smollett provided April with a $100 bill to purchase the rope, gasoline. Gasoline? I thought it was bleach. Don't tell me these niggas are ran out of gas. That should have been a deduction, and they paid. Them niggas weren't sticking to the script. Just like some niggas who run out of gas at the scene of a crime, or even just as Smollett just didn't want to pay for gas, higher gas than the guy would use. Mike, let's say this crime was for real. I know you from the hood, but if these two niggas jumped out on you, it would be like Damien and Debo whooping your ass. Defendant Smollett further detailed that he wanted April to attack him, but not hurt him too badly. Because these niggas ain't got no complaint muscles. These niggas' muscles is real. And to give him a chance to appear to fight back. You mean it wasn't no little white boys running around Chicago that you could hide jokes out to make this shit at least seem real? Even if they would have saw the video, how could these two big? It's hilarious. Tu hijo está disfrutando la terapia. Tu hijo le gusta la terapia. Gracias. Está quedando dormida. Sí, sí, sí. Qué rico. Está bien. A las 3 terminamos. Ah, ok.
All right, then, thank you.